Redacta Joven nace a partir de los talleres que nuestro técnico del proyecto nos venía a impartir y pues se forma con 10 jóvenes. Iniciamos con 10 jóvenes formando un grupo de WhatsApp para así poder difundir informaciones y poder organizarnos un poco mejor en el trabajo. Somos una red que también se preocupa por el bienestar de la comunidad o de las comunidades donde está la red Adapta Joven. Somos una red que nos capacitamos cada día más en poder tener una comunicación entre jóvenes, comunicación entre las familias y una buena comunicación con nuestro medio ambiente. Por lo menos a mí como joven, a mí me motiva pues a seguir adelante, a aprender más. Dentro de la RAC, vos como joven ha sido escuchada gracias a este programa. Me pareció fabuloso, empezamos a hacer talleres, empecé a descubrir cosas que yo ni idea tenía. Para la FAO, la red Adapta Jóvenes es la mejor estrategia que hoy tenemos en Nicaragua para la vinculación efectiva y el liderazgo de los jóvenes. Estamos hablando de hombres y mujeres menores de 25 años que viven en un territorio que tiene una necesidad urgente de gestionar sus condiciones. Estamos hablando del corredor seco. Y la red Adapta Jóvenes trabaja en un tema central que es la adaptación al cambio climático. Y sobre todo pues nos viene a dar el valor a las mujeres, ya que en las zonas rurales se ve mucho el machismo, pero gracias a este proyecto pues nos venimos a empoderar un poco más. Ahora estoy en el cargo de vicecoordinadora porque bueno, digamos que la comunidad me apoyó, me miró que como monitora he estado levantando a la comunidad, entonces estoy de vicecoordinadora y estamos en eso, veremos qué tal me va.